Tengo un niño malo, no sabes qué hacer. Si estar a mi lado desaparece. Como un niño malo, no te portas bien. Bailando y bailando te dejas querer. Me lanzo y me freno una y otra vez. Un día de estos voy a enloquecer, voy a enloquecer. Niño malo, malo, malo es lo peor. Malo, malo, malo pa' mi corazón. Niño malo, 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 ten compasión. Dame un poquito de amor. Lo peor, malo, malo, malo pa' mi corazón. Niño malo, 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 ten compasión. Dame un poquito de amor. Como un niño malo, no sabes qué hacer. Estar a mi lado desaparece. Como un niño malo, no tienes idea. Estar a mi lado, marcharte. Niño malo, malo, malo eres lo peor. Malo, malo, malo pa' mi corazón. Bueno, pues con esta algarabía en el estudio hoy nos la estamos pasando increíble. Bien, pues voy a mandar unos saluditos que nos están haciendo favor de mandar todos los niños y los papás. Dice, quiero mandar un saludo a todos los niños del Espacio 15, en especial a Melissa y Yair, que son muy simpáticos. Quisiera saber cuál es su película favorita de terror. Bueno, pues ya lo dijeron, ahorita lo volvemos a comentar. Un saludo a Luna Renata, que se ve hermosa y la quiero mucho, de parte de su tía Lore. Saludos a todos. Saludos para Hanna. ¿Cuándo nos platicará sobre algún libro interesante? Bueno, pues a lo mejor la semana que les toca nuevamente, ella estará aquí con nosotros. A ver, Hanna, un saludo, el saludo que tienes ahí. Un beso a Luna, se ve hermosa. Melissa. Excelente programa, felicidades a los niños y a Lorena, éxito. Muy bien, Luna. Un saludo para Luna, atentamente a su abuela. Ah, muy bien. Saludos para Hanna, bueno, ya lo del libro también, a lo mejor la siguiente semana que le toque a ellos. Muchas felicidades por tu programa. Los niños están cada vez más dinámicos. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Luna de su tío padrino, que la quiere mucho. Suerte a su niña. Atentamente, Gustavo Rocha. Muchas gracias, Gustavo. Saludos. Felicidades a Luna Renata. Saludos a los peques y mucho éxito. Y saluditos a Lunita. Suerte en tu presentación, hermosa. Atentamente, Fa Anguiano. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos con los juegos del Jenga para, ¿verdad? O reto. Así es que, chicos, vamos a terminar el juego, a ver quién se lleva los castigos, ¿sí? ¿Quién le toca? Bueno, vamos a empezar ahora por Yair. Ay, Yair. A ver, listo, Yair, por favor. Tranquilo, tú puedes, porque si no, te va a tocar otra vez cambiarte la ropa o... Listo, a ver, ¿qué dice? Dice, desamarra las agujetas con la boca a un compañero. Nadie traemos agujetas. Qué triste. Pero, ¿quién? Él. Ahí está también Renatita. A ver, aquí tenemos a alguien de la producción que va a tener que pasar para que le desamarre y ahí las agujetas con la boca. Aunque no salga, que salgan nada más sus pies. A ver. Ya está desabrochado. Así, a ver cómo me tocó a mí con tu calcetín, y ahí. Con el calcetín me tocó. Ajá. ¿Le tiene? No, Yair, ándale, esto es tu castigo. Es que para que agarren los rojos. A ver. Ya, okay, casi. Ok, muy bien, ya desabrochó las agujetas. Muy bien, Yair. ¿Quién más? Sigue después, ahora Hanna. Listo, rápido para que alcancemos a jugar todo el juego completo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que te atrae del sexo opuesto?
Pues nada. Ándale, ¿nada? No. Los ojos, el carácter. El carácter. El carácter te atrae. Ah, muy bien. Bueno, pues a ver, ahora sigo yo. Dios mío, Dios mío. Ay, no me vaya yo a llevar el castigo. Por favor. No, no quiero ver. Ay, Lore, la vas a tirar. ¿Por qué más difícil? Dale un beso al jugador que el grupo decida. Dale, ¿a quién? A esta Renata. ¿A Renata se lo doy? Sí. Ven para. No, te voy a dar un beso. Listo, Renata se me queda viendo así como con terror. No sé qué pensar. Listo, vas, Melissa. Así como cuando nos tocó contar las historias de terror. Con cuidado, Melissa, mira, estos de aquí porque estaban protegidos los de acá. Ah, yo ya vi. Uno de abajo. No. De ladito. De ladito. No se va a o el de en medio. Sí. No, ya la va a tirar, Tranquilos, tranquilos. La va a tirar. No, que no la tire porque no entonces nos quedamos sin juego. Ay. ¿Esta ficha es de verdad o reto? Verdad. ¿Qué le van a preguntar? A ver. ¿Has tenido novio? Nunca. ¿Verdad? Yes, a ver, nunca. Ok, muy bien. ¿Listo? ¿Te va, Luna? No. ¿Ya le tocó a ella? ¡Ay, Luna! ¡No, por favor! ¡Luna! 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 Ten cuidado, porque si se mueve todos los castigos van a ser para ti. Tenemos que hacerlos así con este. No, no es cierto. Dijimos que iba a tocar un castigo nuevo. Un castigo nuevo, sí es cierto. Todos los castigos o un castigo nuevo. Dice, da la vuelta por la habitación como una bailarina. Pero aquí tú lo vas a hacer aquí. Y no vayas a tirar el... Sí, así como una bailarina de ballet. O sea, date una vuelta como... Ándale, pero así. No, vayamos, vas a tirar el chinga. Listo, a ver. Ajá. Acá, aquí enfrente de la cámara. Listo. Más vueltas, unas dos o tres. Se da vueltas. Órale, va. Una. Cuidado. Dos. Tres, listo. Ok, muy bien. Ahora de regreso, vas, Melissa. Con mucho cuidado, ¿eh? A ver. Melissa. ¿Verdad o reto? Verdad. ¿Quién va a preguntar? Ahora tú, Hanna, pregúntale algo. ¿Verdad? Verdad. A ver. ¿Quién te gusta? Un niño de sexto. ¡Ándale! Ah, ¿y el nombre? ¿Lo podemos decir? Es verdad, tiene razón, es honesta. ¿Podemos decir el nombre o lo guardamos? Guardamos el secreto. Guardamos el secreto. Bueno, entonces ahora me va a mí. Porque ya te tocó ahorita, entonces vamos ahora de regreso. Ajá, a ver este. ¡Ay, ya sé! Elige un compañero y simula que lo estás bañando. Ándale, a ver, Melissa, voy a simular que te estoy bañando. A ver, párate. Así. Melissa, cuidado. Hágale el ruido del agua. Tállate bien, Melissa, tállate bien. El cuellito, los bracitos. Muy bien. Bueno, pues ya, hicimos el sonido del agua. Ok, vas, Hanna. Ya, ¿listo? Ay, Hanna, de abajo, de lado. No, de en medio. Ese de azul lo puedes sacar, así con cuidado, pero. Ay, no. O este. Este. Ay. A ver, Hanna, vente para acá. Con cuidado. A ver, ¿listo? ¿Alguna vez te has enamorado de alguien mayor que tú? No. ¿Segura? Segura. Ah, bueno. Ok, vas, Yair. Te toca. Listo, sentaditos. ¿Cuál es tu peor miedo, Yair? Oh, ya no tengo ninguno. ¿Ya no tienes ninguno? ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Pero cuál era tu peor miedo?
¿Cuál era tu peor miedo? De un vampiro que en un video que salía con los ojos blancos. ¿En serio? Miedo. Ah, pero ya desde ayer se acabó el miedo. Oye, qué buena onda con eso. Muy bien, ahora... Acuérdense que estamos construyendo otra torre por... Regresas, Hanna, regresas. ¿Yo? Tú, ajá. Ya no se paren, mejoras de aquí, desde aquí, desde aquí. Nada más háganlo con cuidado. Ay, no. Durante una ronda abraza a quien el grupo decida. A Yair, que está más cercano a ti, para no movernos. Pero bien, dale un abrazo bien dado, eso, muy bien, muy bien. Ok, bueno, terminamos el juego, vamos a mandar un saludito, un saludo a Lorena y a todos los niños del Espacio 15, atentamente Alejandra Ruiz. Maestra Ale, un besote también a Julie en casita y a su niño, a Ceti, que le mandamos de aquí todos los niños. Dice, ¿por qué cortaron en plena canción? A ver, no pueden ser, tan groseros y menos tratándose de niños. Si quieren que su canal salga adelante al principio de cuentas, lo voy a leer, porque todo es válido y aquí nada se esconde. Lo voy a volver a leer. ¿Por qué cortaron en plena canción? No pueden ser tan groseros y menos tratándose de niños. Si quieren que su canal salga adelante por principio de cuentas, primero tienen que aprender a respetar a todos en el mundo, empezando por los niños. A ver si tienen el valor de pasar mi mensaje. Claro que tenemos el valor. Quien lo haya mandado, un programa tiene éxito si se respeta. No es justo que hayan cortado tan bruscamente la presentación de la niña. Qué poco profesional son. La abuelita. Ay, la abuelita, no se nos enoje, por favor. Muchas veces no está en nosotros. A lo mejor estaba bailando y los tiempos de la televisión son diferentes. Entonces está ya programado a corte o alguna cápsula o alguna situación que está fuera de nosotros. Nosotros estamos aquí dando lo mejor. Pero bueno, no pasa nada. Igual y le invitamos a la siguiente semana para que haga su baile. Y aquí no pasa nada. Todos somos amigos y claro que lo pasamos, porque aquí no escondemos nada, señora. De todos modos, le mandamos un besito y le prometo que la siguiente semana que Luna se presente con nosotros. ¿Sí? Bueno, pues vamos a darle el seguimiento a una pregunta. ¿Por qué mandaron a corte cuando cantaba Luna? Es una grosería. Bueno, pues pedimos una disculpa. No fue cosa de nosotros. La verdad es que nosotros queremos que sea lo mejor para ustedes y que le pongan todo el entusiasmo a sus llamadas. Pero bueno, pues fue una cuestión que no estaba en nosotros. Nosotros damos aquí lo mejor. Y bueno, ya está prometido, ¿va? Seguimos con el juego, chicos. ¿Listo? ¿Quién va? Tú, ya, ahorita, ya, de regreso. ¿Iba yo? Sí, ya, ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A Lore ya le faltaban dos. ¿Verdad o reto? Reto. No, pero me van a poner otra vez con sus chistes. los calcetines y a ver. Reto. ¿Qué reto? Que el otro, cuando te toque, que tengas... que comer, bueno, un chile, no, una ¿qué? Cebolla, no, cebolla, no, por el cebolla, amor, cebolla, no, cebolla, 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 no, chile, va, va, me como el chile. Ay, chile, ok, me como un chile, listo, ¿quién hasta va? El último tiene que tomar agua, aquí. Ajá, no, Melissa, ¿qué le vamos a poner a Melissa? A ver, ¿qué le vamos a poner? Yo. Corran, para ver si nos aventamos este chiquito, si todavía tenemos tiempo, nos aventamos este chiquitito de aquí. Ok, a ver, ¿cuál es el castigo que le vamos a poner a Melissa? Porque ella fue la que tomó el juego. Ella fue. ¿Qué bailar? Que nos traiga dulces la semana. Ajá, que nos traiga. Sí, ¿no? Que nos traiga dulces, pero que cuando los reparta, baile. Ajá, no, repartiendo y ajá. Sí, o botanita, Melissa, va, sí, para estar jugando y pasárnoslas súper padre aquí. Bueno, también vamos a mandarle saludos a todas las personas que nos ven, que nos sintonizan, a los niños en casita. Manden sus mensajitos, preguntas, sus preguntas. Mensajes. Díganos. Ah, sí, aquí tenemos algunas preguntitas que también me están haciendo, dice... Ay, sí. A ver, ay, las preguntitas, esas las tengo por acá. Perdón, a ver, las tengo aquí. Mira, y me mandaron también algunos de los papitos unas preguntitas que dice así. ¿Qué consejo le darías a los niños que solo comen golosinas y no comen nada de verduras? A ver, Hanna. Lore. Sí. A ver,
Pues que, bueno, no es el consejo simplemente a los niños, sino también a los padres. Puede, por ejemplo, las verduras las puede poner en una forma en que sea divertida a los niños y puede variar en colores. Ah, muy bien. Yair, ¿tú qué le puedes recomendar a las mamás que muchas veces los niños están come dulces y no quieren comer en su casa? Que eso está mal y deben de comer más verduras y no deben de comer dulces. Ah, muy bien. A ver, tú, Luna. Primero que nada, debes comer porque es sano y porque te va a hacer crecer fuerte. Y segunda, porque si no comes verduras, vas a tener, por ejemplo, que te compran un regalito, pues ahora ya no vas a tener también. Por eso tienes que comer y también para que crezcas sano. Muy bien. Melissa, para seguir con las otras preguntitas que tenemos aquí, ¿tú crees que recomendar a las mamás que hagan más rica la comida o que ya no les den golosinas o que solamente sea como un premio? Que coman, bueno, sí es mejor que comas más verduras porque las dulces te pueden causar gastritis o de la vesícula y cosas así, muchas enfermedades malas. Entonces es mejor que comas muchas verduras. Ok, bueno, ahora solamente un niño me va a responder para que todas puedan contestar diferentes preguntas. ¿Qué le dirías a todos los niños que no les gusta bañarse? Pues yo que les digo, a mí tampoco me gusta. Tampoco le gusta. Ok, bueno, ahora, ¿qué le dirías a... ¿Qué opinas de los niños que están trabajando en la calle? Muy mal, porque los niños ahorita deben de aprovechar la oportunidad de ir a la escuela, de crecer, de jugar, de no estar así trabajando en la calle, todo el tiempo aburrido, no puedes tener tantos amigos, claro. A veces los papás les pegan por no vender, a veces así hay muchas cosas. Sí, cierto, tienes toda la razón, Melissa. Dice, a la señora que le pega a sus niños cuando hace alguna travesura, ¿qué le puedes decir tú? ¿Cuando hacen una travesura? Sí, que les pega. ¿Y de qué edad son? De la edad que sea, bueno, simplemente les pegaron. Primero que nada, si tiene un castigo así les puedes pegar o decir algo, pero no muy fuerte y no lo puedes mandar a hacer cosas que no son para él. Además, cuando haces una travesura, sí les debes pegar. A ver, Melissa te quiere decir algo. ¿Tú estás de acuerdo que les pegue? Bueno, no, primero hay que hablar con ellos para que entiendan todo lo que tienen que hacer mejor. Muy bien. Pero en este caso, si primero no, ya les ha dicho su mamá, si les ha insistido y por eso les ha pegado, sí es bueno porque les has hablado, insistido, muchas cosas y ya es bueno pegarles. O sea, lo que Luna nos quiere decir es que si ya hablaron y ya hablaron y no entiende el niño, entonces a lo mejor con una nalgadita puede entender, pero eso al final del día como que lo vemos mal, ¿no? Pero a nosotros también nos daban una nalgadita y entendíamos y ya no lo volvíamos a cometer. Entonces, si lo hacemos así como, a ver, ya es la última vez, a la próxima tal vez no pegarles, pero sí ponerles o quitarles alguno de los aparatos que ahora utiliza como de juego o algún juguete preferido y decir, no, porque no obedeciste. Muy bien, bueno, vámonos con la otra. Dice, a la señor, dice, ¿sabes tú qué es un político, Yair? ¿Sí? Yair se quedó así como que en shock. A ver, una persona que trabaja en la política, así como en, me imagino, bueno, creo que es de esas personas que trabajan en gobierno y todo eso. Ajá, no. Los de gobierno es una cosa y los políticos, sí, bueno, algunos pueden trabajar en gobierno, pero al final del día un político es, a ver, ¿tú sabes qué es? Cuando quieren los políticos, creo, hacer creer una cosa. Ándale, a ver, me interesa ¿cómo? Lo que diga Luna. A ver, ¿qué más? A ver, platícanos, ¿qué es un político y qué hace un político? Un político... A tu cámara, para que te vean todos los niños. Un político yo creo que hace a las personas que crean algo o que hagan algo que ellos quieren, porque ellos no respetan su opinión,
les dicen, no, tú tienes que creer esto porque yo quiero. Ajá. ¿Tú, Melissa? Un político, yo creo que es una persona que obliga a alguien a hacer, ¿no? Ajá. Las cosas... ¿Bien o mal? Las cosas malas. Malas. A ver, Hanna, ¿tú qué nos puedes decir de un político? Pues tal vez sería a bien, para bien o para mal. Puede ser, pues ya que he escuchado ya, que ya me hizo una idea. Puede ser que incite ideas para bien o para mal. Yair, ¿tú sabes algo de política? Bueno, pues no vamos a entrar aquí en un tema de debate, ¿verdad? Mejor así lo dejamos. ¿Qué consejo le dan a mi hijo Leo que no quiere estudiar las tablas? Mayra del Barrio Nuevo. A ver, ok. Pues que la verdad haga como que estudiar las tablas es algo divertido. Por ejemplo, le enseña así de, pues, ¿cuánto es esto? Le ponga, por ejemplo, así como estuvimos jugando con el Jenga, podría ser el Jenga, pero en lugar de preguntas, tablas. Y pues si no responde bien a tabla, que le toque un castigo. Muy bien, bueno, a ver si es cierto. A ver, saca uno. El que caiga. 8 por 7. 52. 8 por 7. Ay, es que se me va, no me sé la del 10. A ver. No me sé la de. Una para Melissa. Pero yo no. 5 por 5. 25. Ay, te salvaste. Me tocó la base. Te salvaste. Melisa. Bueno, dice, tengo un niño de 6 años y no le gusta hacer la tarea. ¿Qué consejo le dan? Clarisa de Villaseca. A ver. Son expertas, ¿verdad? Espera, a ver, tú empieza. ¿No quieren hacer la tarea? Ajá, pero a tu cámara. No, debes hacer la tarea, porque primero, todos tus compañeritos, si vas a la escuela, todos tus compañeritos deben seguir el ejemplo. Ellos hacen la tarea y tú también debes hacerlas primero que nada. ¿Sabes por qué? Porque para que no te repruebe la maestra, o no quieres que te llamen la atención, o por supuesto no quieres que te lleven a la dirección, así que debes hacer tu tarea y también para que te lleven a lados. Ok, y bueno, yo creo que tienen que hacer su tarea para que tengan el conocimiento de lo que hicieron dentro de la escuela y luego lo repliquen en su casa, porque eso es la tarea. A ver tú, Melissa. Y también hay que hacer la tarea para que no te bajen puntos en el examen o en tus trabajos. Ajá. Y si eres así una persona muy buena y si de repente estás empezando a hacer varias cosas malas, hay que volver a seguir continuando con las cosas más buenas. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que esta charla con los niños estuvo de verdad increíble. Nos divertimos muchísimo con el juego del Jenga, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué creen? No. Final feliz, se acabó, lo sentimos. Nos vamos a ver la próxima semana con otro de los equipos, el segundo equipo. Ojalá que también sea muy divertido y recuerden, siempre vamos a estar tratando de dándoles eso lo arreglamos acá. Se nos ha acabado el tiempo, la verdad, lamentablemente. Les mandamos muchos besitos a todos en casa, chicos. Rápidamente despídanse. Adiós. Adiós y nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos en vivo por Facebook, porque la semana pasada cometí un errorzote de que dije que ya estábamos en vivo. Siempre hemos estado en vivo, pero lo que quería decir es que estamos en vivo por Facebook. Así es que ahí nos pueden estar mandando sus comentarios, sus preguntas, opciones, todo lo que ustedes quieran en casito. Bueno, ahora sí nos vamos. Recuerden que se les quiere y se les quiere bien. Hasta la próxima.